¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta hora de la tarde, pues estamos acá en un lugar desconocido, cerca de Cerro Cuach. ¿Verdad? Willow. Ahí está nuestro guía. Saludo. Mero, mero. Ahí está el. Ahí está el. Cerro Cuach, mis queridos amigos. Si usted no han conocido Cerro Cuach, pues. Ahí está el Cerro Cuach, atrás mío, es el Cerro Cuach. ¿Por qué lo dicen Cerro Cuach? Porque hay dos cerros. Ahí vamos a ir a acampar en esta hora de la tarde. Que también allá abajo hay un río que pasa ahí. Ahí también vamos a dar un chapuzón porque aquí hace mucho calor. Sí, mira vos. Este león. Acá ahí comenzó. Ahí está. Creo que ahí está. Lo vi. No sé dónde está. Ahí está, güey. Ahí está. Mírala. Está muy grande, güey. Ahí está, ¿cómo se llama esos? Ese cuatete. Cuatete. Ahí está. ¿Ya lo miraste? ¿Dónde está ahorita? Ahí está. ¿Ya lo miraste? No la veo. ¿No lo miras? Ahí está, ¿Dónde está? güey. Ahí está. Ahí está, güey. Ahí está, ahí está, mira. Sí. Ah. ¿Ya lo viste? Aquí abajito nomás. Buenas Tardes. tardes. ¿Qué? Aves. Acá vamos a buscar ¿cómo se llama esos lombriz? Y traigo mi anzuelo. Creo que se movió algo acá. Es otro, creo que es una culebra. Estamos acá en este río, mis queridos amigos. Hoy te voy a. Voy a buscar ¡Ven! ¡Seculugum! Que un niño me está acompañando en esta hora. Entonces, amigos, vamos a cruzar este bonito río. Mira, como ven acá, ahorita, como ven acá, ahí está el río. En ese río hay pescado y por eso traigo mi anzuelo y mi gancho, solo más buscar lombriz y para sacar los pececitos en ese río. Pues vamos a darle, a ver si tenemos suerte. Dicen que con suerte saca uno un pescado grande, pues a ver si es cierto. Ay, cierto, mírala. Vamos a ver acá. Este río. Oh, mira, qué belleza. Bueno. ¿Es cuando se lo la nena? ¿Es cuando se vaya al suelo? Octopus, el chango, ¿sí? ¿Es cuando se lo la? Bueno, estamos viendo el chamaco que va a preparar el anzuelo en esta hora de la tarde. Ahí está. Mi madrancha. Me la tienes que hacer, güey. Plomo, toca en plomo, ¿eh? Hasta nada de vida. Está preparando el gancho para pescar rato. Ahí se le ve bastante bonito, mírala. También me voy a meterme en el río.
¿Sin pues hay personas lo que hay en él? Ay, no, sin los tipos. Mero belliza, tú sin. Órale. Dice que hay muchos peces acá. ¿Hanta para los hijos, tú nan él? ¿Hanta para mí? ¿Pues seguro que el chico y el chico y el va? ¿De vez en cuando? Órale. Esto es un suelo. Ahí está el lombriz. ¿Lug mojokin va? ¿Lugum? Oh, ya. Está colorado. Ah, como no tenemos plomo, pues, que va a usar una piedra para. Y gancho, ahí está el lombrizito, mira. Mírala. ¿Ah? ¿Mailugo, maito? ¡Tráelo! Traigo tres ganchos. ¿Ah? Dice que hay un tortuga allá. A ver si. Es cierto. Ahí están los otros compos. ¿Ya esto? Ahora coloca tu carnado. No sé cómo vas a hacer. Es mi primera vez que vengo acá, pues. Vamos a pescar con este niño acá que vive acá. ¿Sí, Gabinen? Sebastián. Él se llama Sebastián. Sebastián. Es otro compa, mira. Mira, chulada de río. ¿Vaya? Va, entonces. Ahora vamos a pescar con este niño. Yo no voy a pescar porque no voy a poder. Porque él sí sabe cómo. Con pescar y yo no sé cómo pescar, pero él me va a enseñar ahora este hora de la tarde. ¿Ya sí? ¿Ya estoy? ¿Ya sí? ¿Tanto gilate? ¿Cómo junto voy? Ah, junto voy a ir, ¿tú? Vamos, pues, ya se fue el niño. A ver, ¿dónde nos va a llevar este pato? Él sabe pescar. Ahora me va a enseñar a este niño. Ahí está. Oh, sí. ¿Anda con el día libre hasta que viene? ¿Qué en el día libre hasta que viene? Oh, sí. Dice que hay pequeños. Ya libre no creo que hay, o sí hay. Solo mediano, ¿no? Órale. Tremendo. Pues acá, pues, este río que baja, acá está muy hondo. Yo amaron, ¿eh? Ah, dice que de nadar. Pues los niños de acá, pues, ellos. ¿Sabe cómo cruzar el río? Es ya va, ya va. Cucaraque. Ahí estamos. Ahí le baila.
Mírala.